Evangelio de hoy, viernes 21 de septiembre de 2018. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos. Sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, nosotros también queremos dejar todo para estar solo contigo en esta oración. Concédenos desprendernos de todas nuestras preocupaciones para poder escuchar y ser dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu Santo. Amado Señor, cúranos de todo aquello que nos aleje de cumplir tu voluntad. Querida y amada comunidad de oraciones en video,
Dios respeta en su integridad al hombre y cuando llama a un alma a su servicio, en su solemne poder, ni la violenta ni la hostiga, sino que con paciencia y amor la deja casi andar a la deriva o al vaivén de las circunstancias. No es fácil, por tanto, dar una respuesta como la de Mateo, pronta, sincera y total. Mateo era un cobrador de impuestos, un pecador ante los ojos de todo el pueblo, pero solo Jesús fue capaz de ver más allá de sus pecados y vio a un hombre que podía hacer mucho por el reino de los cielos, y le llamó con todo el amor y misericordia de su corazón para ser uno de sus apóstoles, de sus íntimos. Todos hemos recibido la vocación de la vida creyente. Dios nos ha creado para prestarle un servicio concreto. Cada uno de nosotros tenemos una misión como eslabones de una cadena. No nos ha creado para nada. Haremos bien el trabajo. Debemos hacer bien el trabajo. Debemos ser ángeles de paz, predicadores de verdad en nuestro propio lugar, si obedecemos sus mandamientos. Por tanto, confiaremos en Él, quien quiera que nosotros seamos, donde quiera que estemos. Nunca nos pueden desechar. Si estamos enfermos, que nuestra enfermedad pueda servirle. Que la duda, nuestra duda pueda servirle. Que si estamos apenados, nuestra pena pueda servirle. Él no hace nada en vano. Él sabe lo que hace. Hoy, pidámosle a Dios que nos ayude a eliminar todo lo que le ofende de nuestro comportamiento y, por tanto, darle una respuesta como la de Mateo, pronta, sincera y total. Amado Señor Jesucristo, de nada sirve decir que estamos dispuestos a seguirte si no estamos dispuestos a servir y entregarnos a los demás. Gracias porque solo tú eres capaz de ver más allá de nuestros pecados. Gracias por invitarnos a seguirte, a ser tus discípulos y misioneros. Deseamos tener la fe y el amor suficiente para responder con prontitud a tu llamado. Queremos salir de esta meditación con la sabiduría, con la fuerza y con la alegría que logre contagiar de tu amor a los demás. Siguiendo el ejemplo de María, te pedimos que seamos fermento y canal para comunicar tu amor a nuestra familia, o en nuestra profesión, o en el círculo de nuestros amigos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.